iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios.
Amén, aleluya. Hermanos, qué bueno que nos pueden estar acompañando en esta noche. Sean bienvenidos a su transmisión de media semana, su culto, su iglesia, Kemuel. Qué bueno que pueden estar acá con nosotros ya en sintonía. Quiero que podamos decirle ahí donde está, cerrar sus ojos, entrar en un tiempo de comunión con Dios. Decirle, Padre bendito, Señor, en esta noche te bendecimos, Dios. Señor, en esta noche te exaltamos porque, así como acabamos de cantar, le decimos, no hay nadie como tú, Jesús. Señor, al pensar, Dios, en las maravillas que has hecho por mí, Dios, quedamos, Señor, totalmente maravillados y asombrados, Señor. Y eso es lo que vamos a cantar en esta noche, ¿eh? Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado, me asombro de ti. Decimos, no me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad, no me quiero conformar. He probado, Dios. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Yo he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Sea para ti como un perfume a tus pies.
lado y quiero más. ¿Cuántos pueden decir ahí dónde está? No me quiero conformar. Yo he probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. Es nuestra oración esta noche, dilo. Yo he probado y quiero más. No me voy a conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh. Una vez más. Sea para ti como un perfume a tus pies. Espíritu Santo, le entregamos todo, Dios. Señor, como aquella mujer, Padre, que le entregó lo mejor que tenía, Dios. Padre, para honrarte, Dios, para bendecirte, así también nosotros, Dios, en esta noche entregamos lo mejor que tenemos, Dios. Un corazón agradecido, Padre, un corazón que reconoce, Dios, que tú eres Rey. Señor, que te reconoce como nuestro Salvador, Dios. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en esta noche por cada cosa que has hecho, Dios, en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Amén y amén. Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al estudio bíblico de media semana, Diálogos de Jesús. Esta noche, más que un diálogo directo entre Jesús y una persona, yo quisiera que pudiéramos compartir, después de este tiempo de alabanza, de algunas respuestas de Jesús. Muchas veces el silencio es respuesta. Y quisiera tomar primero como ejemplo, hermano, en el capítulo número 22, versículo 66 del Evangelio según San Lucas, el primer diálogo, que me parece súper interesante y creo que podemos aprender mucho de él. Dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Padre, háblenos, enséñenos lo que tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Se ha dado cuenta de que hay veces la gente ya tiene una idea preconcebida de algo. Por más que usted le aclare que era, que no era, que se justifique,
dice un dicho, nunca andes dando explicaciones, porque los que no te quieren no las van a creer, y los que son tus amigos no las necesitan. Entiende el concepto, no las necesitan. Los que son verdaderamente amigos, personas que están con uno, en algún momento están dispuestos a saber tus errores. Yo no tengo amigos perfectos, ni pretendo ser perfecto. Un día me dijeron, mire qué ejemplar su matrimonio. Y nos volteamos a ver con la Ani. No, le dije, perdone, ejemplar, nada que ver, no me interesa. ¿Cómo vamos a hacer un matrimonio ejemplar? Peleamos, discutimos, tenemos discrepancias que no las hacemos públicas porque los trapos sucios se lavan en casa, son otra cosa, pues. Pero en más de una ocasión y enseguida tenemos puntos distintos. Entonces, no, hermano, ser ejemplar, así que digan, no. Somos un matrimonio que persiste y lucha y se quiere el uno al otro a pesar de los defectos mutuos, más míos que de ella, por supuesto. Pero jamás entrar en ese limbo de decir es el matrimonio perfecto. Jesús está ya en la etapa donde pues ha sido arrestado. Cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, está orando en el Getsemaní, cuando ya Judas llega y hermano, y se da todo ese debate alrededor de Jesús, y es capturado por culpa de Judas y la decisión, y luego pues es escarnecido y azotado, ya golpeado de la carne, del cuerpo. Porque quiero leerle un texto, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Quizá voy a desarrollar esto antes de lo que leí primero. Porque hermano, obviamente uno tiene que tener sus procesos de dignidad. Aún en el dolor, se puede imaginar, sabiendo que es Dios, oyendo este par de imperfectos burlándose de sus atributos espirituales, vendándole la cara, diciéndole profetiza, a ver si quién es el que te golpeó, jajajaja. Y todo esto quizá nos tiene que llevar a pensar que muchas veces nuestra misión no es responder. En el silencio también hay dignidad. Hay gente que guarda silencio, pero por complejo, no por dignidad. Por traumas, no por dignidad. Pero hay momentos claves para callar, fíjese. Y aquí estoy como quien dice, como me decía aquella persona, en mi dolor de mi cáncer terminal, yo le ofrendo mi dolor a Jesús. Y cada vez que no aguanto el dolor de mi cuerpo, digo, Señor, te ofrendo este dolor, te ofrendo este dolor, lo pongo a tus pies. No es nada comparado con el dolor que tú sufriste. Pero ahí estaba, trabajando, tratando, llevando absolutamente todos esos procesos. Entonces, de repente Jesús es llevado al concilio. El concilio es un pseudo juzgado que ya juzgó en su mente. En la Revolución Francesa se le llamaban juicios de sentencia. Ya no eran juicios para poder venir y ¿cómo se llama? Ver si la persona era inocente o culpable. Era simplemente para dictarle culpabilidad y sentencia. Si usted vio la serie Batman, pero la buena, la serie de Batman, El Caballero de la Noche, etcétera, Batman Asciende, etcétera, usted va a ver una etapa donde hay juicios de sentencia. Bueno, de hecho, esta trilogía de Batman está enfocada en la Revolución Francesa. La analogía es de la Revolución Francesa total. Y hay aquellos momentos donde llevaban a las personas y solo les decían, culpables, os querés que morir de esta manera o caminar en el hielo. Y la mayoría decía caminar en el hielo, pero en el fondo ya sabían que el hielo estaba quebradizo y que iba a morir ahogado o con hipotermia. Entonces, culpable al caminar en el hielo, culpable a caminar en el hielo, culpable a caminar en el hielo. Entonces, este concilio era prácticamente lo mismo. Ya estaba establecido el juicio, ya estaba establecido que Jesucristo, nuestro Señor, aquel que había predicado en todo la Tierra Santa en este periodo, no eran grato del status quo y había que terminar con él. Por eso se da la conspiración entre Caifás, entre el gobierno y en el orden religioso y el orden político. Se inventan una trama,
buscan a alguien que quiebre la hermandad, y en este caso es Judas. Se le da un dinero a cambio de la traición, lo acepta. Entonces todo estaba perfectamente confabulado. Estos son de esos momentos cuando uno se da cuenta que la gente que uno más ama o que ama lo ha traicionado, es para que escupa veneno y para que se desahogue y para que saque todos los trapos al que usted sabe de esa persona, porque es la manera corriente realmente de vengarse, es la manera barata. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que alguien me traicionó, entonces no, si este tipo es esto y esto y eso, o sea, en la medida que me invalida, yo lo invalido para que lo que él diga no tenga ningún sentido. Estos principios son lo que Jesús nos enseña a no hacer en esta ocasión, porque dice: cuando era el día, se juntaron los ancianos, comencemos por ahí, ¿verdad?, del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Fíjese que son tres grupos: los sacerdotes, los ancianos del pueblo y los escribas. Todos aquellos que hoy serían notables. A mí esa palabra me da risa, porque cuando andan haciendo comisiones o proyectos, en el pasado, no hoy, pero se buscaban pseudo notables. Y esos notables eran que el señor tal de la empresa privada, era el señor tal, el padre tal, el pastor tal. Y era como ese grupo de gente intachable. Pero en el fondo, hermano, estos notables de este tiempo, de intachables, no tenían nada. Y comienza, mire, y le dicen: ¿qué pregunta más directa? ¿Eres tú el Cristo? Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces él tiene que cuidar muchísimo sus respuestas. ¿Por qué? Porque no puede exponer en algún momento ninguna situación. No puede decir algo que no va a ser verdad. Entonces comienza un juego de palabras que de verdad enseña mucho. ¿Eres tú el Cristo? Por supuesto que es el Cristo, el Mesías esperado. Y él les dijo: si os lo dijere, no creeréis. ¿Qué les está diciendo? No le puede contestar. ¿Por qué? Porque ustedes ya creen lo que quieren creer. Y esto tiene que pasar. Y esta situación se tiene que dar. Y luego le dice: hermano, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. ¿Me van a soltar porque yo diga no? No, no lo soy. Ah, pues no lo dijo. Y entonces es libre. No, aquí ya los dados están cargados, le está diciendo. Aquí ustedes ya tomaron una decisión. Y entonces, hermano, pero desde ahora, pero no pierde oportunidad para profetizar, porque dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y luego dijeron: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Hermano, qué respuestas más simples, pero más directas. O sea, yo tengo un dicho: tú no eres lo que tú dices que eres, es lo que otros dicen que tú eres. O sea, si para usted yo soy, no sé, un mañoso, un asesino, pues yo nunca voy a dejar de ser un mañoso y un asesino. Si para usted yo soy un tramposo, pues nunca voy a dejar de ser un tramposo. Lo importante es que no lo sea para Cristo. Lo importante es que Cristo diga cosas distintas. Y con el tiempo probablemente se validará el testimonio de muchos de ustedes. Cuando viene alguien a Cristo, yo no espero santidad inmediata, les soy honesto. Mi experiencia es de que uno tiene que aprender que el Espíritu Santo le va despojando a uno poco a poco de esa vieja naturaleza, y va por etapas, cuando llega un momento en que te das cuenta que el hombre que conoció o la mujer que conoció a Cristo no es el que está presente. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho una transformación importantísima en nosotros, pero esa transformación está enfocada en lo que nosotros querramos ser. Y entonces, cuando él les contesta, pues ya está consumado. Escena 1, ¿verdad? Jesús ante el concilio, parece que ya estaba planificado. Pero luego hay otro diálogo con Pilato. ¿Quién era Pilato? Era el designado del Imperio Romano y del emperador, como un, llamémosle como que fuera, hermano, como un gobernador en ese tiempo, un administrador de todo lo que estaba ahí. Había un rey en Israel, por supuesto. ¿Quién era? Herodes. Y Herodes estaba ahí gobernando bajo el beneplácito de Roma, pero Roma tenía su hombre, como que dice que le cuidara las espaldas y las sombras, y para que el otro supiera que aunque era rey, estaba sometido a un imperio más grande que él. Entonces Poncio Pilato tenía una autoridad, algo que era importante, que el imperio tomaba,
era la decisión de los juicios de la vida y de la muerte, para que no hubieran un sistema anárquico que pudieran violentar eso, sobre los impuestos. O sea, le decían al rey local, usted haga esto, esto y esto, pero los impuestos son nuestros y nosotros le vamos a dar una parte de esos impuestos. Le decían al rey local, usted tenga tranquilidad, mantenga las religiones que quiera, eso no importa, pero la administración judicial la vamos a sostener nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una manera en Roma de hacer justicia. Y entonces todos los casos pasaban alrededor del delegado por Roma. En este tiempo era Pilato o Poncio Pilato. Entonces dice, había entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. ¿Quiénes? Toda la gente de los que ya le habían golpeado y de los que ya lo habían enjuiciado. Y entonces comienza un sentido de acusación. ¿Por qué? Porque hermanos, diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Hermano, cuando hay tantos argumentos contra uno, Dios nos está dando, Jesús, una cátedra importante, porque la naturaleza es defenderse. Es normal, yo creo que no hay problema. O sea, si alguien nos mete zancadilla de la cólera, nos paramos y le metemos zancadilla. Eso es como los seres humanos obramos, lastimosamente. O sea, es complicado y yo no lo juzgo eso. Pero lo he visto o alguien que un día pues le dio un toque al carro y se bajó el del otro carro y le dio una patada al bumper del otro. Es nuestra manera quizá de sustentar nuestro espacio, o no sé si tiene que ver muchas veces con ego, con lo que fuera, pero el individuo no se queda callado, no se queda quieto, no espera en Dios. Tantas veces la Biblia nos dice espera en Jehová, espera en Jehová, espera en Jehová, pero en este caso no. Pero Jesús, después de que Poncio Pilato, con los argumentos de todas las demás personas, llega y le dice, hermano, esto, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. ¿Qué le está contestando? Lo mismo, ve la elegancia, el porte del Señor, tú lo dices. Y luego le dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Me da la impresión que Pilato era un hombre ecuánime, no se complicaba mucho. Es casi un embajador de una potencia mundial en un país como El Salvador. O sea, necesitan la venia de él para algo, pero no se complica mucho. Cada quien en su estilo decide complicarse más o menos. Pero entonces cuando él dice, miren, para mí este hombre no ha cometido ningún delito. Y probablemente Pilato estaba informado de algunas cosas, porque obviamente tiene un sistema de espionaje, un sistema de inteligencia gigantesco, ¿no? Y un día Jesús dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No le veo complicación en eso, era fácilmente refutable. Luego cuando le dicen, por ejemplo, hermano, que la otra acusación, ¿cuál era? Diciendo que hemos hallado pervierte a la nación. No, esto también era refutable. ¿Por qué? Porque en esa perversión a la nación, ¿qué era? Predicar el reino de los cielos, el reino se ha acercado. También, ¿no? O sea, no era el primer profeta, habían aparecido muchos. La única diferencia es que los otros o eran solo profetas o eran falsos profetas, pero ese sí era verdaderamente el Cristo. Pero al final era refutable. Y la tercera, hermano, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahí sí hay un conflicto. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cuál es la razón de la política? ¿Cuál es la razón de la política? Crear sociedades distintas. Sí, ese es el ideal, pero en el fondo el concepto de Platón, Sócrates y Aristóteles define y que el fin de la política es alcanzar el poder. Punto. Y ya en el poder puedes sustentar transformaciones de sociedades, pero sin el poder es imposible alcanzar esa transformación. Y el segundo fin de la política es permanecer en el poder.
para alargar eso. Así es como sucede, así es como se ve. Y entonces de repente le vienen a decir que este es un rey y le dice, si tú lo dices. De hecho, si usted se acuerda, ¿cómo se llama? El texto que ponen en la cruz es I de I latina, ¿verdad? No Y, ¿verdad? Pero es, realmente es Jesus, Isas, es Jesús, ¿verdad? La N es de Nazaret, ¿verdad? De Nazaret. La R es de Rex, que quiere decir en latín rey, Rex, Isas, Nazaret, Rex, Judis, judíos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, así es como se traduce. Y entonces al poner eso en la cruz, se están dando cuenta que lo pusieron como una burla, pero realmente lo que estaban haciendo era entronándolo en una cruz. Sí, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, Isas, Nazaret, Rex, Ius. Ahí es donde viene la bendición, de que cuando el enemigo quiere por un lado darte la vuelta, no se da cuenta que lo que está haciendo al final es que Dios se glorifique en tu vida y en tus proyectos y en tus promesas. Bueno, entonces pasó la segunda prueba, ¿verdad? Ya fue primero al concilio, luego al nefasto concilio, luego fue delante de Pilato, y al Pilato, al no haber hallado ninguna culpa, y se lo voy a mandar a Herodes. Y dice el versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes en aquellos días, que también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Póngale atención a esto, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero aquí es donde está la gran respuesta del diálogo de Jesús. Pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Los enemigos, ¿cómo dice el dicho? Los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Vea qué curioso, había una discrepancia entre el poder del imperio y el poder de Herodes. Sin embargo, aquí estoy viendo algo que para mí es bien curioso. ¿Por qué? Porque la mujer de Herodes le había pedido en algún momento a su marido la cabeza de Juan el Bautista para su cumpleaños, y se la terminó dando. Muerte complicada de entender de Juan el Bautista, inaceptable, ¿verdad? Pero bueno, me termina decapitado como un antojo de una mujerzuela de cuarta en un baile real. Sin el menor concepto de la espiritualidad, sin el menor concepto de la vida, esta Salomé, hermano, por un baile, por una situación, terminó pretendió ella terminar con la vida del gran profeta. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le predicaba sobre su pecado y le predicaba sobre su vida desordenada. Y entonces obviamente aquí no una reflexión, sino que vino a haber un corte destructivo, ¿verdad? Sobre esto. Pero este mismo hombre que mandó a traer en bandeja la cabeza de Juan, también es el mismo hombre que me llama la atención, que cuando le llevan a Jesús comienza a quererle hacer preguntas. Ya había oído de él, mira, le dice tal cosa, mira tal cosa. Pero el gran diálogo de Jesús es que no habló absolutamente nada. Hermano querido, creo que hay momentos para hablar y momentos para callar. Si usted me pregunta a mí en una reunión seria, yo prefiero ser el último en hablar. Los escucho a todos. No es como aquello que uno dice, ya contesté, ya pasé la prueba, ya estuvo. No, es importante aprender, es importante pensar más, opinar menos. Cuando uno va a hablar, uno tiene que tener algo para hablar. No solo hablar por hablar, y si no, mejor quedarse callado. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué sentido tenía realmente hablar con Herodes? Dígame, ninguno. Estaba, pero por gusto. Entonces Jesús, en medio de ese proceso, luego es remitido de nuevo, y dice el versículo 13 que entonces Pilato, pero le terminó dando una ropa espléndida, ¿verdad?
todo desangrado, todo, estaba vistiendo el rey para su coronación sin saberlo, y le envió a Pilato de regreso. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernadores del pueblo, dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno que aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí que nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltar a uno en cada fiesta. Este minuto, hermano, este minuto hubiera cambiado la historia de Pilato. ¿Por qué? Porque si Pilato se para en su carácter y dice: no tiene nada, no, pero es que lee, que no sé qué, a mí qué me importa, la autoridad soy yo, y aquí no es así, porque yo creo que este hombre es inocente. De una u otra manera se hubiera tenido que dar la consumación de las palabras proféticas y el sacrificio del Santo Cordero de Dios. Pero ¿sabe algo, hermano? Qué bonito es que alguien se atraviese por uno. Pero ¿qué pasó? Le entró temor, se intimidó cuando vio que la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, que queriendo soltar a Jesús, tercer intento, pero ellos dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y dice la Biblia que él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Suena determinante. Aquí, hermano, quizá la lección, saliendo de los diálogos, es cómo sobreponerse a la presión cuando usted sabe que es lo correcto. Hay veces no es fácil, y estamos hablando del hombre más importante de la tierra. Estamos hablando de un hombre que predica, pero un hombre que cree de verdadera y absolutamente en que Jesucristo es inocente por tercera vez, ya con una determinación, hermano. Pero fue más difícil que, y dice, más ellos instaban grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y simplemente, hermano, aquí viene la acusación, mire: y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Lo ve? Entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hermano, tres veces tuvo la oportunidad este hombre, pero al final pudo más. Tal vez mi enseñanza aquí, si usted me lo permite humildemente, es: cuando usted camina en posición de justicia, permanezca, oye. No permita que nadie, o sea, cuando lo correcto es lo correcto, no lo que uno cree, sino que es lo correcto, creo que vale la pena pararse ahí. Y cuando lo que usted cree es lo incorrecto, aunque duele el ego, pararse en quien tiene la razón, o pararse con quien tiene la razón, creo que es lo más importante. Sobre este principio, entonces Jesús es llevado a distintas etapas de su vida, y aquí hay entre los diálogos de Jesús, algo que para mí trasciende cualquier cosa, porque después que también habían llevado a los malhechores y que estaban en el mismo lugar, en la calavera, la palabra de Jesús en el versículo 34, diálogo con el Padre, es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué diálogo, no? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo diría, no, ¿cómo no? Si saben lo que hacen, si aquí todos saben lo que hacen. Pero la voz de Jesús es más grande que eso, trasciende. Y cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen, está reconociendo que su conocimiento es humano y no es espiritual, hermano. Y vienen los increperios, vienen todas las tristezas, y viene quizá el penúltimo diálogo de Jesús antes de ser crucificado, porque cuando uno de los malhechores le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros, hermano, y el otro malhechor le dice,
diciendo: ni aún temes a tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y entonces aquí abre la boca Jesús, después que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice el 43, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso hoy es importante porque le recuerdo de que cuando Jesús muere, va al centro de la tierra, donde está el seno de Abraham o el paraíso, a traer la cautividad cautiva. Entonces esto es muy importante ubicarlo. Y aquí es donde, al estar en el paraíso, pues obviamente es el penúltimo diálogo, que es un diálogo de salvación. Hasta en el último momento, hermano, y finalmente el último diálogo de Jesús está en el versículo número 46, cuando dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Impresionante, ¿verdad? Porque aunque parecía que las situaciones le habían hecho perder el control, porque estaba golpeado, estaba herido, estaba desfigurado, estaba con dolor de clavos, con altura de dolor de tórax, él estaba claro que aunque su cuerpo estaba golpeado, su espíritu y su alma estaban perfectos. Y cuando dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, está poniendo delante del Rey de Reyes y diciéndole: misión cumplida. Hermano, los diálogos de Jesús, yo le invito a que los estudie, que los vea, son impresionantes. Hay diálogos cortos, hay diálogos más largos, y luego vamos a ir a hablar de los discursos de Jesús. Vamos a tener una serie que se llama Las Parábolas de Jesús, vamos a tener otra serie que se llama Los Discursos de Jesús, o Sermones de Jesús, y la palabra discurso le parece chocante. El Sermón del Monte, por ejemplo, para mí es una de las expresiones más grandes de pensamiento, si no la más grande de pensamiento en toda la Biblia, alrededor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo le invito a que todos los miércoles esté aquí conectado. Vamos a tener enseñanzas, palabra, ministración. Y yo le agradezco por ser parte de esta comunidad maravillosa que está creciendo miércoles a miércoles. Y si me permite, oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vengo orando por cada persona que está conectada, por sus necesidades, por su salud. Oramos por nuestro país en medio de toda esta complicadísima situación, Señor, pero también declaramos que tú eres perfecto y santo, y tú tienes todo bajo control, Señor. Gracias, Dios. Si hubiera alguien sin Cristo en esta hora, ahí donde está, pueda decirle: Señor, te acepto en mi corazón. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame la salvación preciosa, perfecta y por fe, en el nombre de Jesús. Y de la misma manera, Señor, venimos orando por la provisión financiera. Oramos por las ofrendas, por los diezmos y toda provisión que represente, Señor, aquello que usted ha puesto en nuestro corazón. Gracias, Dios. Te pedimos que bendigas al dador alegre, aquel que ni con tristeza ni por necesidad, aunque pueda existir, Señor, presente con alegría lo que de su mano ha recibido. Gracias, Dios Todopoderoso. Hay una cuenta en el Banco América Central, 2006-24880. Es una cuenta corriente a nombre de Iglesia Kemuel, que ha sido nuestro alfolí en estos meses últimos. Si usted quiere presentar algo que el Señor haya puesto en su corazón, hermano, muchas gracias. De todo corazón, hermana, le agradezco en el alma, porque eso permite que la iglesia siga caminando en todas las cosas. También le recuerdo que mañana tenemos nuestra reunión de hombres y familias a las 7. Tenemos la reunión Level Up de jóvenes adultos el día viernes a las 7. Y tenemos nuestra reunión de jóvenes adolescentes Projecti también a las 7 p.m. Le espero a todos y cada uno que seamos parte de ello. Y también recordarle que en Iglesia Kemuel, los días domingos, no solo estamos en línea, también estamos en físico en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador, donde le invitamos que pueda reservar
al 77774456. 77774456 es el WhatsApp de Iglesia Kemuel. Por texto, usted puede poner ahí el horario en el que quiera asistir, la cantidad de personas familiares, y a devolución de mensaje le envían su confirmación. Los horarios son 8, 9:30, 11 y 12 y cuarto. En cada uno de esos horarios usted puede participar y sentirse seguro. Es nuestro deseo que el lugar más seguro que usted pueda visitar después de su casa durante la semana sea su iglesia. Así que, hermanos, muchas gracias por ser parte de esta iglesia, de esta familia. Que Dios me les bendiga. Que tengan una bendecida noche. Que Dios les guarde. Consola. Crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1, en línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu Banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.